conocimiento, hoy vamos a tener sesión ordinaria a partir de las 18 horas del correspondiente día, en la cual el orden del día contempla 8 puntos en total y justamente lo que han tomado relevancia en algunas situaciones tiene que ver justamente con dos solicitudes de pedidos de informe que va a ser el legislativo. Los pedidos de informe, uno de ellos tiene que ver con el tema de solicitud de información que es relativo justamente al personal contratado, y después el punto del orden del día tiene que ver con justamente respecto a las certificaciones de ocupación fiscal que emite el Poder Ejecutivo Municipal. En este punto, Cayún, es importante determinar por qué una certificación y no utilizar directamente si hay algún digesto. ¿Tiene digesto el Consejo Deliberante? Bueno, en relación a ello, la solicitud de informe que vamos a hacer nosotros, en realidad, viene justamente por una cuestión que también en algunos puntos se viene trabajando con el Poder Ejecutivo, de poder llevar claridad a algunas situaciones que tienen que ver justamente con el tema tierra. Sabemos que Lagopuelo, en cuestiones de ausencia de Estado en estas cuestiones, hemos tenido usurpaciones básicamente de terrenos fiscales. Y lo que queremos en realidad, o por lo menos lo que se pretende el Consejo Deliberante, es tener toda la información si es que el Ejecutivo Municipal, a partir del 10 de diciembre del 2015, ha emitido certificaciones a personas de nuestra localidad o personas que se han instalado en algún sector del territorio del Ejido Lagopuelo. ¿Hay un vacío legal, Cayún, hasta que esto no lo legisle y quede fijado en la Carta Orgánica? Y vacíos legales se encuentran, Mario, justamente. Y una de las cuestiones que queremos tener en claro bajo esta solicitud y pedido de informe tiene que ver justamente si se cumplimenta con el artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Tierra, la cual dice que el Ejecutivo, que es la autoridad de aplicación, puede emitir certificaciones, pero estas certificaciones las puede emitir solamente para un servicio en calidad de solicitar un servicio. Obviamente que las personas que solicitan este certificado tienen que cumplimentar con los requisitos de la ordenanza. Julián, en el sentido de la pregunta de mi colega Fernando, es cierto, ¿no es mejor que se expidan primero a través de la Carta Orgánica antes de que se expidan tierras certificados? Bueno, sería mejor. Eso es un proyecto. En realidad, tuvimos una reunión con los convencionales con un punto bastante interesante en relación al trabajo, y ellos nos hicieron una nota y una solicitud, en realidad, a través de todos los convencionales, de alguna forma parar y determinar esta situación. Digamos, como quien dice, paramos la pelota en las cuestiones de tierra hasta cuánto se trabaje todo lo que tiene que ver con los convencionales. Bien, y claro, la Carta Orgánica. Entonces, nosotros, para disponer esta situación, queremos saber hasta este momento cuáles son las certificaciones, si es que la hubieron o no, de parte del Ejecutivo, con este tipo de certificaciones a personas dentro de la localidad. Cayún, ¿qué dice a todo esto la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Deliberante? Tiene que tener una determinación. ¿Quién está a cargo de la Comisión de Legales? Y en este momento esa comisión está a cargo del concejal Alejandro Márquez. Si bien él en su momento había presentado una renuncia sobre su presidencia, bueno, eso lo tiene que determinar justamente la comisión, los integrantes de la comisión, para determinar si aceptan la renuncia o no, pero la comisión sigue funcionando. ¿Algún comunicado esta comisión? No, hasta el momento no. Lo que se ha emitido, lo que se ha trabajado, justamente tiene que ver con el tema de información. Ahora, lamentablemente, hasta esta situación es por ahí lo que tenemos nosotros es la falta de información. Muchas veces se quiere trabajar sobre diversos aspectos, pero no nos falta mucho la información, y por eso muchas veces se hacen solicitud de pedidos. Julián, ¿han retomado el diálogo con el Poder Ejecutivo, si es que alguna vez lo perdieron, porque hay cuestiones urgentes que tienen que ver con el presupuesto, que no lo han aprobado? Bueno, las críticas del intendente y de su gente es siempre hacia el Consejo Deliberante, ¿no? Bueno, obviamente que el Consejo Deliberante muchas veces ante estas situaciones recae sobre los legisladores este tipo de situación. Hemos retomado el diálogo con respecto al Ejecutivo con el tema del poder volver a tratar el presupuesto del 2018. El Ejecutivo nos ha enviado toda la información justamente que requerían los concejales para poder seguir adelante. Hay una solicitud extraordinaria
Esa solicitud extraordinaria la hemos recibido en el Consejo Deliberante. Estamos viendo ahora cuáles serían las pautas para y darle un poquito de tiempo a los concejales para que estudien justamente las modificaciones que ha mandado el Ejecutivo al respecto. Y bueno, y una de las consideraciones es justamente realizar la sesión especial con ese. ¿Tiene fecha aproximada? Creeríamos que fecha estimada no, pero tendríamos una fecha perentoria como para cumplir durante la semana que viene. La urgencia es también un pedido concreto que habían hecho para otorgar un aumento a los empleados municipales. ¿Esto se pudo zanjar? Y esta situación de los contratados y de los empleados municipales, sabemos que la cuestión salarial es muy compleja, sabemos que dentro de la complejidad económica que abarca no solo la provincia, sino el país, la Municipalidad de Lago Puelo está teniendo un poco de solvencia y de respiro. Lo que nosotros tendríamos que, de la parte legislativa, es garantizar justamente esta situación. Y me parece que de aquí en más la situación, y lo hemos explicitado así, es trabajar y sacar adelante este proyecto para que no se vean justamente perjudicados los empleados municipales. La crítica permanente que escuchamos hacia los concejales es que le ponen piedras a la gestión de Ibarra porque dicen que no le perdonan que haya dejado las filas de la UCR, una especie de venganza política. ¿Cómo lo interpreta usted? No, me parece que yo en mis funciones soy criterioso en algunos aspectos. Me parece que yo puedo venir de un espacio político, pero el momento que llego acá comienzo a cumplir una función específica y paso a ser justamente un funcionario bajo las nomenclaturas legislativas. Me parece que las cuestiones políticas hay que dejarlas de lado y uno debe cumplir con el rol con el cual está en esta situación, en este momento. ¿Este pedido informe no tiene que ver entonces con No, absolutamente nada. O sea, muchas veces lamento si el Ejecutivo por ahí se le incomoda la cantidad de solicitudes de informe, la cantidad de información que se les pide. Pero yo, para votar un proyecto, tengo que tener la información, tengo que asesorarme y desde ahí tomo la determinación y aún así después decidiré mi voto si es... Son concejales que trabajan, no levantan la mano porque si no hacen. Y el sistema ha cambiado. O sea, ni yo como presidente del consejo hoy por hoy soy una persona que sale a decir a los concejales, miren, hay que tratar este proyecto y todo lo demás. Yo le acerco los proyectos a los concejales, no me importa, no interesa muchas veces el espacio político. Todos los concejales, ellos buscan la información, se asesoran, discutimos las cosas que hay que discutir y a veces los tiempos legislativos no son los mismos que los del Ejecutivo, a veces se demoran un poquito más, pero bueno, esto también el Ejecutivo también tiene conocimiento de ello. Julián, bueno, por último, ¿han detectado ustedes algo de los contratados? ¿Por qué este pedido de informe en el temario del tema número 7 de la sesión de hoy? ¿Qué han visto ustedes? No, el único espíritu que hay a través de los concejales es querer saber, justamente como hablábamos recién de la cuestión salarial, si se corresponde hoy por hoy en qué calidad se contrata a un contratado, bajo qué especificaciones y si es correlativo al trabajo que está haciendo, a la carga horaria, a su cumplimiento y todo lo que tiene que ver con las garantías de trabajos de la municipalidad, del Estado municipal. Esa es la única situación de esto. No es para asustar al empleado que va a decir, bueno, por la situación económica, pareciera ser que vamos... ¿O cuántos hay? ¿Si hay demasiado? No, no está en criterios. No, no. Solamente queremos saber las disposiciones justamente en las que nos encontramos. Bueno.